Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Estamos en el recorrido en salas de la exposición de Artemio, que abre este fin de semana en el Museo Amparo, un proyecto de alrededor de 45 piezas en el que el artista desnuda a este fluido a través de un recorrido en la historia del arte de diferentes piezas. Ahora mismo el artista comparte un poco de su trabajo, así que escuchemos. Lógico, o hacerlo de otra manera, yo le fui dando un poco de sentido a los cuadros, ¿no? Entonces, este es el cuarto, bueno, primero, luego. ¿Y en el caso del cuadro de Frida? ¿Está ahí? ¿Sobre qué obra? Sobre unos cuantos piquetitos de Frida. Va a haber ahí unas cédulas que hacen la referencia directa a las pinturas y al final está un video donde se puede ver como un poco el proceso de la pintura que se borró. Por ejemplo, ese que está al fondo, ese cuadro, es este. Entonces es esos son. Así van a hacerlo. Pero digamos que este es el salón de los Cristos. Oye, Artemio, ¿y cómo lidiaste con el blanco? Pues es muy cansado. Pues no sé, pues, trabajando con mucho cuidado, dando capas y limpiando mucho. Digo, la verdad es que el blanco lo que tiene también es que lo limpias. Y los cuadros, pues antes de barnizarlos, los trabajamos y eso. Digo, nada más hay que meterle más cuidado, ¿no? Que si fuera en fondo negro. ¿Quién sabe? El negro también es complicado. Entonces, más bien, pues, lidias con a la hora de trabajar, ¿no? O sea, yo en algún momento...